¿Qué tal mis queridos Altamontes? Bienvenidos a Tu Dojo Virtual. El día de ayer nos pasó algo muy interesante. O más bien le pasó a mi novia. Eh, terminamos de cenar un poco tarde. Vino una amiga. Eh, compartimos la cena. Y pues ya era, como dije, un poco tarde. Así que pidió uno de esos taxis de aplicación. No voy a decir la marca. Porque uh, verán, es un poco complicado hablar de marcas. Eh, sin embargo, pues notamos que las placas coincidían, que el chofer era efectivamente eh, la persona que estaba ahí. Y pues no pasó más. Sin embargo, me empieza a mandar WhatsApp diciéndome, oye, ¿sabes qué? Esta persona tomó un screenshot de la ruta y se la mandó a alguien. Bueno, perdón, eh, tomó un screenshot. De la ruta que, estoy que está tomando, o sea, la mi ruta, y mandó un audio susurrando. Cuando yo me estoy acomodando, veo que es una conversación de WhatsApp, y en esa conversación donde mandó el audio estaba la captura de pantalla. Me manda inmediatamente la información de, de la placa, del sujeto, este, me manda su ruta en, en directo, eh, la ubicación. La ubicación como se dice, la ubicación precisa. Y le marco. Ella, bastante inteligente, empieza de que hoy estoy en, en tal avenida todavía y mira esta empresa, nunca había notado este logo. Y así el asunto va más como la película Taken o Búsqueda Implacable, ¿no? ¿Quién pone atención, mi amor, esto es clave. Tendrá cinco, tal vez diez segundos. Muy importantes segundos. Deja el teléfono en el piso. Concéntrate. Grita todo lo que veas sobre ellos. Color de pelo, de ojos, alto, bajo, cicatrices, todo lo que veas. Entendido? Entonces así empezamos y le dije, ah mira, este vas a pasar por seguridad pública, este donde iba a pedir trabajo y agarró la banda. Ah sí mi amor, pero tú ya eres policía y no sé qué. Este total así nos la fuimos todo el viaje ella este, me, me estaba pasando las ubicaciones donde estaba que además yo tenía ya las placas del sujeto pero obviamente había que darle a entender que no iba a estar fácil el asunto total otra cosa que le dije fue de que sabes qué tú mandas en el aspecto de que dile que gire en tal lugar no permitas que se salga de la ruta si se va a salir de la ruta establecida en la aplicación que sea porque tú se lo dijiste y Llegó a su casa con bien. Sin embargo, cuando bajó del auto, al momento de bajar del auto, se dio cuenta que tenía seguro para niños. No sabemos cuál haya sido el contexto de, del mensaje que mandó. Pudo haber sido, no sé, un. Ay, ya voy a terminar este viaje. Mira, es esta, es esta ruta. Sin embargo, no, va una, no vamos a negar que la situación es bastante sospechosa y concuerda con bastantes modus operandi que han estado pasando precisamente con taxis y taxis de aplicación. Como dije anteriormente, puedo presumir de tener una novia muy lista. Desconozco si lo que hizo, so, han sido por los consejos que he dado, porque ella toma clases conmigo, este, bueno, yo le doy clases, y obviamente toco el tema de la prevención. Entonces, todo lo que hizo, está dentro de los parámetros de la prevención. Obviamente ya estabas a cierto punto lista para reaccionar, pero como hemos dicho anteriormente, la prevención es muy importante. Nuestra integridad, insisto como dije antes, es más importante que entrar en una confrontación donde no sabemos el resultado. ¿Logró salir? Vamos a imaginar que, la, que sí, efectivamente, el sujeto... Este, le estaba mandando a unos amigos o a su novia, pues que era su último viaje. Sin embargo, yo siempre recomiendo pensar lo peor para evitarnos situaciones que efectivamente puedan ser lo peor. Quiero dar otros consejos, este, ya en concreto sobre este tipo de situaciones, taxis o taxis de aplicación. Eh, además de ya todo lo que dije, que fue muy inteligente. Este, lo, que, lo que hicimos, o lo que hizo mi novia más bien, ahí me estoy, me estoy echando una vela a mi santito, por así decirlo, este, lo que hizo mi novia fue muy inteligente, este, supo manejar excelente la situación, supo mentir, disfrazar la situación, estaba en una situación de completa desventaja y aún así mostró seguridad y que no estaba en desventaja. Entonces vamos a los consejos que me gustaría darles. Número uno, quítense la pena y tómenle foto a la matrícula y al conductor. Eso lo va a disuadir y van a tener ya el antecedente. Mándenlo obviamente a sus familiares más cercanos y que estén conectados. Mínimo a tres. Bueno, cuatro. <laughs> eh, dos, siéntense detrás del conductor así si ven que hay algo sospechoso. Este, podrán estrangularlo, jalarle el pelo o lo que sea. Yo preferiría que el carro choque y morir en el choque a que muera quien sabe cómo y quien sabe dónde. Tres. Chequen antes de subir que no haya otra persona en el asiento del copiloto. A una amiga le pasó que se subió un taxi, <coughs> se subió un taxi. Y precisamente había alguien esperándole en el asiento del copiloto. Y gracias a Dios no pasó de que le quitó cosas materiales. Y creo que de momento serían todos los consejos básicos que podría decirle. Obviamente son estos tres, más lo que hizo mi novia. Mantener una llamada y estar dando señales de dónde está y de la, del panorama que está viendo. Así que, insisto. Gracias a Dios no pasó a más, gracias a Dios supo manejarlo, pero esta experiencia quiero que quede grabada, o más bien, quiero grabarla para que sirva de ejemplo a otras personas y tengan la idea, o tengan una idea, perdón, de qué hacer en una situación similar. Una cosa adicional. Mi novia en ese momento recordó una de las enseñanzas más importantes de la prevención. Ningún lugar es seguro. Generalmente pensamos que los taxis de aplicación son seguros porque están constantemente evaluados por la, la misma empresa. Pero hay mil formas de burlar el sistema. Así que esa fue la primera razón por la que ella reaccionó como reaccionó. Otra cosa muy importante que hizo fue siempre estar atenta y no bajar la guardia. Son cosas muy importantes que deben de tener siempre en mente. Ahora, recuerden que vamos a estar tratando de subir videos cada semana. Eh, la verdad yo quería grabar uno práctico, pero no se pudo esta. Así que estén al pendiente y no olviden de dar like y suscribirse. Sin más que decir, buen día y buen entrenamiento.